os vamos a enseñar cómo hacer figuritas con los quesos Mini Babybel. Es una actividad muy fácil y muy sencilla y a la vez los niños se entretienen y luego van a comer mucho queso. Los materiales que vamos a utilizar son cuchillo y tabla, ojos, queso Mini Babybel, tijeras, pajitas y guantes. Lo primero de todo es ponerse unos guantes, porque vamos a estar toqueteando todo el rato el queso y al final pues comerlo mejor con guantes. Así que cogemos unos guantes de látex y podemos manipularlo bien. Abrimos el queso y lo primero que vamos a hacer un paraguas. Con mucho cuidado lo dividimos por la mitad y lo cortamos. Y ya tendríamos la parte de arriba. Con una pajita de las que se doblan, cortaríamos un trocito y de este lado un poquito más corto. Le ponemos formita de paraguas, lo clavamos en el queso y ya tenemos un paraguas. Es una idea estupenda y muy divertida para los niños. Además, con el otro lado nos sale otro paraguas, este lo vamos a hacer azul. Volvemos a cortar, con cuidado lo centramos y tenemos cuatro paraguas. Otra forma en la que se pueden utilizar los quesitos es haciendo caras. Esta versión es un poco más complicada, pero bueno, con un poquito de maña pueden quedar caritas muy bonitas. Hacemos lo mismo, separamos el queso con mucho cuidado y quitamos la cera que esté más fea, con muchísimo cuidado para que no se rompa el queso, y con la parte de arriba hacemos forma con un cuchillo y mucho cuidado. Voy a hacer, por ejemplo, un pelo. Vas marcando con mucho cuidado la cera para luego poderla levantar, pero sin romper el queso. Vas alineando el queso por detrás, cortando. Luego le pongo los ojos y mirad, tenemos una carita. Y ya podemos invitar a los amigos de nuestros hijos a merendar.